Chicos, chicas, ya estamos en el recinto ferial, que es donde va a dar lugar a la competición. Un poquito cara de sobao, que la siestecita ha caído y nada, un poco seco, que hoy ya sí que el agüita escasea, pero bueno, con muchas ganas de que llegue ya la tarde y ponernos el tanguita competición y el cazón de competición y a darlo todo. Vamos a ver al pesaje, a mear también, importante, y nada, vamos para adentro, a ver qué se cuece. Bueno, chicos, chicas, 77. Mi número de la suerte es el 7, pues por 2, el doble de suerte. Así que ahora, bueno, vamos a tintarnos un poquito, comer el tapercito, jugosón, como no podía ser de otra forma. Y nada, y ya luego, pues nos vamos para adentro. Así que vamos con todo, al 7. Arrocito, yo, tortitos de arroz y crema de cacahuete. Esto sin agua, ya, entra solo. No hace falta hidratarse. Son todos alimentos muy jugosos. Bien de agua, no nos vamos a deshidratar. Vale, pues vamos a ver qué hay en la bolsita que nos han dado. A ver. Esto es el recibo de la luz, no está nada. No lo hemos visto, ¿eh? O sea, lo estamos viendo con vosotros. Ah, mira, ojo. La de cacao latte. Esta está rica, ¿eh? Ojo, un preentreno. Carni Boom 4000. Esto te pone a 4000 revoluciones. Esto va antes de salir. El carnet de atleta. Pues nada, ya hemos hecho también la segunda comidita. Falta una. Bueno, si se alarga. Luego lo típico que veis siempre, que luego me decís, ¿y por qué tantas tortitas y mermelada? Pues porque entre categoría y categoría, si compites en varias o sales varias veces, pues hay que ir recuperando el glucógeno y rellenando lo que se va perdiendo. Y nada, y ahora pues vamos a tintarnos. Sí, vamos a tintarme. Así que nada, en breve os enseño mi tanguita. Mira, venid por aquí. La nevera del Calimocho. Que es un poquito de Powerade. Tenemos tortitas, crema de cacao, bueno, eso ya lo habéis visto. Y esto, tío, que esto está, mira que yo no soy mermeladoso, pero es que esto, con las tortitas entra. Y el último tupper, y una bolsa de hielo. Todo bien, concentradito. Vamos a seguir. Vendo Coca-Cola, falta. Bueno, chicos, chicas, si no tenéis tiempo para ir a la playa ni para ir a la piscina,
o por más que intentéis tomar el sol, no cogéis cola ni autopaguen, traigo vuestra solución, un poquito de pinte, esto no es nada. Cogéis, bueno, tenéis la suerte que no creo de una chica tan guapa y tan fuerte pues haga esto, pero si no, bueno, vuestro padre, vuestra madre, vuestro mejor amigo o amiga, no te quemas, no aguantas la arena, no te va a picar ninguna medusa. Pintecito y luego, Paco Piti. Bueno, chicos, chicas, tenía el tupper de arroz, pero ha habido cambio de última hora, me ensofito Don Rubén para hacer la carga con patatas fritas, ¿vale? Porque si no necesitamos hidrato de carbono, que tenga menos agua, ¿vale? Para seducirlo. Así que ha sido hamburguesita de ternera, 400 gramos de patatas fritas, ketchup y media faquita de limón. Así que nada, así le gusta hacer la carga. La verdad que esto le pegué tonto, pero lo tenía que decir. Va por vosotros. Y vosotros. Paula. Estoy cargando, David. Una ensaladita ligerita. Una cosita. Ah, lechuguita, vinagre de manzana. Un culo no crecen solo. Porque eso fresco. Es que ahora lo he mezclado, pero tenía mejor pinta. Shame, don't you better move. Don't you better move.
concursal número 77. Pablo Tenor. ¡77! Bueno, chicos, chicas, ya estamos aquí, muertos, pero muy contentos. Al final, pues, bueno, campeón de España de culturismo y campeón absoluto, que es pues esa lucha, ¿no? Al final, entre los campeones de campeones. Parece esto la película de Hércules. Nada, que estoy súper, súper contento porque, nada, detrás de esto hay muchísimos meses de curro, de sacrificar cosas, de, bueno, es casi el cumpleaños de Paula, de mi chica. Y está ahí comiéndose un pedazo de tupper. Y está aquí también conmigo, como siempre. O sea, parte de este trofeo es para ella, porque, vamos, lo que tengo con ella no hay trofeo que lo iguale. Fuera de ponerme romántico. Gracias también por haber estado ahí atrás estos días. Bueno, en Instagram tengo ahí para contestaros ahora. Que de verdad, que parece una tontería, que yo no soy nadie, ni soy ni conocido ni nada, pero los que me conocéis sabéis que llevo tanto tiempo pues dedicándome a esto, entre comillas, porque compitiendo llevo un año. Pero cualquier palabra de ánimo, sobre todo cuando todo pesa un poquito más, se agradece. También he visto que en Twitch habéis estado súper atentos y atentas, así que nada, de verdad, muchísimas gracias y vamos a disfrutarlo. No sé, bueno, con esto me he clasificado para el europeo de mañana, o sea que si veis esto es porque estaréis viendo la continuación. Así que esto no acaba aquí. Mañana más y mejor. Gracias por estar ahí. Suscríbanse, dejad vuestro like y seguimos.